Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Espero que os estéis cuidando mucho y que os encontréis fenomenal. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Espero que os estéis cuidando mucho, que os encontréis bien. Son días extraños, días feos, días difíciles y tristes. Yo estoy en Madrid y en Madrid está la cosa extrañísima. Solamente os puedo recomendar que eso, que os cuidéis, que intentéis no salir de casa, por favor. Hay profesionales que tenemos que seguir trabajando, que el lunes seguiremos trabajando y de cara al público. Y por favor, intentad minimizar lo máximo posible las salidas a la calle si no son necesarias. Es un pequeño esfuerzo por un bien común que nos va a beneficiar a todos y ¿para qué vamos a hablar más del tema? Bueno, que como tenemos que permanecer en casa, los que tengáis que permanecer en casa, hoy os traigo libros, muchos libros, muy variados, recomendaciones para no pensar en nada que no sea leer, libros enganchantes, libros divertidos, libros sencillos, libros bonitos, para que paséis un buen rato y no recordéis pues todo lo que está pasando y consigamos evadirnos un poquito de todo esto y de todo ese exceso de información que estamos recibiendo. Ya hay muchos compañeros que han hecho este vídeo, visitadlos, verlos, ver las recomendaciones, mirad un poquito YouTube, descubrir nuevos canales, creo que es una buena recomendación para estos días, pero estas son mis recomendaciones para la cuarentena o para estos 15 días o para lo que sea o lo que tenga que venir. Pues como ya os digo, tengo aquí muchas cosas muy variadas. Vamos a empezar por aquí mismo. Tengo por aquí Sin Alma, que es la primera parte de la saga de libros del Protectorado de la Sombrilla, que es entretenidísimo. Me encantó este libro, lo devoré. Tiene una protagonista muy independiente, muy fuerte, muy atípica. Hay licántropos, hay vampiros, hay hombres lobo, hay de todo, hay estética steampunk, es todo muy muy chulo y es un libro ideal para sentarse, leer y no pensar en nada más. Tengo ahí la segunda parte y la tercera parte esperando y os lo recomiendo un montón. Quiero hacer un inciso. Con este libro no os estoy diciendo que os lancéis como locos a comprar libros, a iros a las librerías. Bueno, ya no vais a poder porque las librerías están cerradas, ni a pedir por Amazon. Ser responsable, pues rebuscar en las estanterías, que seguro que tendréis libros que tenéis por ahí olvidados, o en el Kindle, que ya sabéis que somos mucho de acumular libros electrónicos, o sea, que he hecho este inciso, prosigo. Bueno, pues que lo leáis, que es muy entretenido. Yo creo que ya lo he recomendado y que ya alguno o alguna me ha dejado en comentarios que lo ha leído y que le ha gustado. Otra recomendación que tengo por aquí es El Gran Gatsby, que la verdad es que es un libro bastante profundo, porque Fitzgerald siempre es profundo y trata temas profundos, pero por la ambientación que tiene, por la por la personalidad tan arrolladora que tiene su protagonista, creo que es un libro ideal para que te envuelva y no pensar en nada que no sea el libro. Y cuando el libro termina sigues pensando en Gatsby, en lo que has leído, en el ambiente que lo envuelve, no sé, es un libro que te envuelve de una manera muy especial. A mí es una historia que me encanta, creo que es muy buen libro para empezar a leer al autor, aunque no el mejor. Tenéis un vídeo extensísimo sobre Fitzgerald en el canal, pero creo que este libro os puede gustar mucho y os puede servir un montón para evadiros. Otro libro que tengo por aquí es este, ya os he hablado de él en el canal, es un libro que habla sobre la serie Friends, sobre lo que supuso a nivel televisivo, cultural, a nivel de moda, cómo fue el casting para escoger a los actores, cuenta anécdotas del rodaje. Creo que es un libro muy entretenido también para no pensar en otra cosa y que es ideal para leer y revisionar Friends, y estos días creo que Friends puede ser una apuesta muy interesante para reírnos un poquito y olvidarnos un poquito de las cosas malas y evadirnos un poco y que se nos quite esta angustia que tenemos encima, y creo que es una opción estupenda y maravillosa. También hay un vídeo extensísimo hablando de este libro, que os dejaré por ahí, o en la caja de información, o por ahí. Otro libro que tengo para recomendaros es El Diario de Bridget Jones. Es otra apuesta segura para pasarlo bien. Me encanta esta historia, me encanta el libro, me encanta la peli, me río siempre que la veo. Probablemente esté en alguna plataforma, en Netflix, o en Prime, o en Amazon, y de verdad que os lo recomiendo mucho. Si no lo habéis leído, leedlo, porque es Bridget, es amor. Es que te puedes sentir identificada con ella, seguro, y la verdad es que es un libro que se lee por el formato que tiene, se lee también muy rápido y es entretenidísimo, y me estoy planteando muy seriamente releer El Diario de Bridget Jones y hacer un vídeo de estos película libros sobre esta historia, porque seguro queda para un vídeo chulo y es una historia que le gusta a cualquiera y que te va a sacar más de una carcajada. Otro libro que tengo por aquí, pues Mujeres Excelentes, de Bárbara Pin. Bárbara Pin es un lugar feliz al que acudir
si estáis pasándolo mal, si estáis agobiados, si os agobia estar en casa, sus historias son amor, maravilla y mucho salseo británico que os va a hacer sentir súper, súper bien. Me he sacado Mujeres Excelentes porque era el que tenía en la estantería, pero os recomiendo Extranjeros Bienvenidos. Amor No Correspondido también es ideal para perderse en sus páginas y reírse un rato. Y lo digo siempre de Bárbara Pink, que para mí es un lugar feliz, me relaja mucho, me saca una sonrisa y me ayuda mucho a pasar malos momentos. Y creo que esta novela o cualquiera de ellas es idealísima para pasar estos días así y en casa y sin pensar en otra cosa. Luego tengo por aquí una novela gráfica que es Nimona. Si tenéis a jóvenes en casa, creo que esta novela también les puede gustar mucho a ellos. A mis hijos les encanta que se la lea y Nimona es que es maravillosa. Es que genial, es que es amor, es que estás leyendo una novela gráfica y no quieres que termine. Y además es que luego estéticamente es preciosísima. Aprovechad la oportunidad, leedla. Os va a evadir completamente, os va a llevar a un lugar reconfortante y calentito y maravilloso del que no vais a querer ser, del que no vais a querer salir. Y de verdad es muy muy buena recomendación. Hacía mucho que no la sacaba en el canal y hay que mencionar más a Nimona porque esta novela gráfica es amor. Otro que tengo por aquí es Living la Vida Beauty de Ratolina. Yo soy una fan incondicional de Ratolina y mi hija también. No nos perdemos sus vídeos todas las semanas. Y si ella os gusta, si os gusta su canal, os recomiendo su libro. Es un libro ilustrado, no tiene mucho texto, pero tiene todos los chascarrillos típicos que ella hace en el canal y con los que nos reímos semana a semana. Y está muy, muy bien para pasar un buen rato. Creo que ponerse un par de vídeos de Ratolina os puede alegrar también este fin de semana y estos días así hacia porque ella es súper divertida. A mí la verdad es que siempre me saca una sonrisa y este libro me encantó, está ilustrado por ella. Te tiras en el sofá y te lo lees y te lo ojeas en un momentillo y te vas a reír seguro. Es un libro precioso luego estéticamente y también es una recomendación que os hago para estos días. Y ya para ir cerrando tengo aquí un clasicazo del canal que es La Luz de la Noche de Graham Moore. Me la habéis escuchado muchísimas veces. Es un libro que nos habla sobre la lucha jurídica por la patente de la bombilla eléctrica, que a priori es una cosa que suena aburridísima, pero no. Este libro además está bien escrito, tiene buenos personajes, pero es que sobre todo es, yo siempre digo que es puro entretenimiento. Empiezas y no puedes parar. Me parece una novela maravillosa, deslumbrante, muy 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 divertida, muy entretenida. Y de verdad yo disfruté muchísimo de ella y cuando me he lanzado a buscar libros en la biblioteca a ver qué os podía recomendar hoy, este ha sido uno de los primeros que me ha salido. Es verdad que lo he recomendado muchas veces, pero ya hacía tiempo que no lo sacaba y creo que para estos días os puede encantar. Y mis dos últimas recomendaciones son, por un lado, El invierno más oscuro de Mónica Gutiérrez. Ya sabéis que os he recomendado a Mónica mil veces, es la reina del feel good. Sus libros os van a hacer sentir bien sí o sí. Para mí son también un refugio y un sitio al que irme cuando me encuentro agobiada. Y en esta novela se sale un poco de lo que suele hacer y se va al romance paranormal. Hay vampiros, vikingos, guapos y con espadas que cortan cabezas, pero luego hay muy buen rollo y té con pastas y esas cosas que le gustan a Mónica, y está todo como muy bien combinado en esta novela y os la recomiendo mucho. Y mi última recomendación es Una muerte imperfecta, que es un thriller que leí hace como un mes, cosas así. Os he hablado varias veces de él en el canal y de verdad que os lo recomiendo mucho. Es muy adictivo, es muy enganchante, empiezas con él y tienes que seguir leyendo y eso hace que te evadas, que no piensas en otra cosa más que leer y pasas muy buen rato con él porque eso, no estás pensando en otra cosa más que en seguir a la protagonista y en desentrañar el misterio que tiene entre manos. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que mis recomendaciones os sirvan para pasar estos días en casa con un poquito más de alegría. Cuidaros mucho y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.